Nicaragua tiene una oportunidad de construir una nación con todos y todos. Una Nicaragua en paz, justicia y democracia que supere dictaduras tan absurdas y burdas. Que no me duela respirar un país tolerante en que tú puedas expresar y escoger tu futuro. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, el poder es mi voz. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, y no te olvidaremos, el poder. No hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, el poder es mi voz. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, que no te olvidaremos, el poder. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la noticia. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Amigos, ¿qué tal? Buenas noches, sean bienvenidos a nuestra edición estelar Noticias Live en nuestra plataforma en Facebook, Radio Darío 89.3. Con el saludo de siempre les acompaña Francisco Torres Tapia, a nombre de todo el equipo de prensa de Radio Darío. Gracias por acompañarnos. Hoy iniciamos unos minutos más tarde, pero ya estamos listos para traerles las informaciones de este día martes 21 de mayo del año 2019. Iniciamos con la resolución que aprobó este día el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos a favor de Nicaragua. La resolución que va a aparecer en pantalla dice lo siguiente: esto en base a la situación de Nicaragua. El documento que dice el Consejo Permanente de la OEA, recordando las resoluciones del Consejo Permanente, la situación de Nicaragua del 18 de julio de 2018 y además el Grupo de Trabajo para Nicaragua, conformado el 12 de agosto del año pasado. Teniendo en cuenta los cuatro informes presentados por el Grupo de Trabajo para Nicaragua al Consejo Permanente y los informes presentados por el Secretario General el 11 de enero del año 2019 y el 26 de abril de ese mismo año. Considerando el proceso y los pasos establecidos en los artículos 18, 19 y 20 de la Carta Democrática Interamericana y la apreciación colectiva en curso sobre la situación de Nicaragua y tomando nota sobre el proceso de negociación entre el gobierno y la Alianza Cívica, se resuelve lo siguiente. Número 1. Reiterar la preocupación de la comunidad interamericana por el deterioro de las instituciones democráticas y los derechos humanos en Nicaragua y su apoyo a una solución pacífica a la crisis sociopolítica de este país. 2. Instar a las partes a que avancen en un diálogo efectivo y de buena fe mediante la implementación por parte del gobierno de las siguientes medidas, y las leo a continuación. A. Liberación incondicional de todos los presos antes del 18 de junio del 2019, según lo acordado por las partes en la mesa de negociación. Esta liberación deberá contar con mecanismos independientes de monitoreo y verificación. B. Permitir el trabajo efectivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de sus mecanismos en Nicaragua, en este caso el MECENI. C. En colaboración con el Departamento para la Cooperación y Observación Electoral, dar curso a las medidas institucionales necesarias que garanticen elecciones libres, justas y transparentes y legítimas de conforme con los estándares internacionales, con la participación de observadores electorales independientes, incluida la OEA.
de garantizar la libertad de expresión y prensa, permitir el ejercicio de derecho a la manifestación pacífica, cesar las detenciones arbitrarias y garantizar la labor independiente de las organizaciones defensoras de derechos humanos y, por último, garantizar el regreso y la permanencia segura, sin represalias, a todas las personas que fueron forzadas a abandonar Nicaragua como resultado de la actual crisis. Y por último, el caso de Nicaragua se le continuará dando apreciación colectiva en consonancia con la Carta Democrática Interamericana y presentar el tema ante la Asamblea General que se llevará a cabo en junio de este próximo mes de junio. Continuando con lo que ha sido la sesión extraordinaria que se efectuó hoy en el Consejo Permanente de la OEA, considerando la situación de Nicaragua, destacamos las declaraciones de Paula Bertol, representante permanente de Argentina ante la OEA, quien dijo que el diálogo estancado en Nicaragua huele a agua podrida. Declaraciones de ella, además de los representantes de Brasil y Estados Unidos, veámoslas a continuación. Darío Noticias. Señor presidente, el gobierno de Brasil lamenta comprobar que el gobierno de Daniel Ortega sigue recurriendo a tácticas violentas contra la población civil, de restricción de las libertades individuales y de medidas discrecionales contra los medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos. Lamentamos especialmente que las negociaciones con la Alianza Cívica para la Justicia y la Democracia estén estancadas, porque el gobierno ni siquiera parece muy dispuesto a volver a las condiciones anteriores al inicio de la crisis de 2018. Nosotros en la que hemos tenido aquí en la OEA con nuestra paciencia, no mucho. El gobierno de Ortega simplemente ha utilizado las esperanzas de la comunidad internacional, ha fingido un diálogo y ha usado el tiempo para destruir a la oposición en las calles. Colegas, sé que muchos de ustedes esperaban que el diálogo fuera exitoso en lograr una solución política en Nicaragua. Nosotros también. Puede que todavía sigamos teniendo esperanza. Seguimos respaldando el diálogo, pero también somos realistas acerca de lo que está ocurriendo en este país. Dos eventos dejan en claro que el gobierno está tratando de ganar tiempo y que la OEA y sus estados miembros deben aumentar la presión diplomática. No fue posible hablar con el gobierno, porque el gobierno no acepta hablar con el grupo de trabajo que se votó en este consejo. La Secretaría General pudo hacerlo. La apreciación colectiva está en marcha. El artículo 20 está en marcha. Y no podemos negar la existencia del proceso, ni tampoco vamos a negar la existencia del proceso de diálogo entre la Alianza Cívica para la Justicia y la Democracia, el Gobierno y el Comité de la Cruz Roja. Pero sabemos también que ese diálogo está estancado y, como dijimos la vez pasada, el agua estancada se pudre. Y la verdad que hacemos votos, verdaderos votos, para que puedan seguir adelante, porque como bien lo ha dicho acá el representante de la silla de Nicaragua, hasta el 18 de junio han pactado llegar a un acuerdo. Darío Noticias. Gracias por seguir informándose con nosotros. Les recordamos que compartiendo esta transmisión en vivo, usted está apoyando al periodismo independiente a través de las redes sociales. Además, que no solamente usted se informa, sino que también sus amigos en las redes sociales están al tanto a través del sistema informativo Darío Noticias. Tras el llamado que hizo ayer la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia de convocar a un paro nacional, las distintas cámaras del sector privado se han pronunciado este día martes respaldando el llamamiento que ha hecho la Alianza Cívica. Entre ellos vamos a ver los comunicados que han emitido en el día y la tarde de este martes las cámaras como ANCHA, INDE, otras organizaciones como FUNIDE y también DEAPEN. Veamos a continuación los siguientes comunicados a los que daremos lectura de forma breve.
Entre ellos, AmCham, la Cámara de Comercio Americana, comprometida con la democracia, se suma al llamado de la Alianza Cívica y de los nicaragüenses que quieren un país sin presos políticos donde se cumplan los acuerdos firmados en la mesa de negociación de la que somos parte, donde se respeten los derechos humanos, donde no sea un delito izar la bandera y donde se pueda elegir y ser electo. Además, un país con Estado de Derecho, un país con libertad, justicia y democracia, dice el comunicado de la Cámara de Comercio Americana, AmCham. Por otra parte, en este caso, el comunicado de APEN dice lo siguiente, o en este caso el comunicado que ha emitido INDE, que voy a leer a continuación. El Instituto Nicaragüense de Desarrollo, INDE, respetuoso de nuestra Constitución y de los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo que permiten construir una salida pacífica, cívica y democrática a la actual crisis, apoya la convocatoria que hace la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia para efectuar un paro nacional y otras acciones cívicas en pro de la liberación completa de todos los presos políticos sin condición alguna, en búsqueda de la paz, la justicia y la democracia sostenible, que es el clamor nacional. Por otra parte, el comunicado de FUNIDES ha dicho lo siguiente. La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES, respalda la decisión de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia de retirarse de la mesa de negociación y llamar a un paro nacional ante los actos de violencia extrema cometidos en contra de los presos políticos y que derivaron en el asesinato de D'Antonio Montes Presling, quien formaba parte de la lista de personas injusta y arbitrariamente encarceladas. Y por otra parte, APEN en su comunicado dice... APEN respalda el llamado de la Alianza Cívica. La Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, APEN, respalda el llamado de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia para, 1. Convocar a los diferentes sectores del país a un paro nacional y 2. Retirarse de la mesa de negociación y exigir el cumplimiento inmediato de los acuerdos establecidos, que incluye la liberación de los presos políticos y la libertad de prensa. Y por otra parte, también quien se ha pronunciado recientemente, hace algunos minutos, ha sido el Consejo Superior de la Empresa Privada a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales. Veamos también el comunicado de parte del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, que ha dicho: el COSEP ratifica conforme a sus objetivos y fines su compromiso de promover la libertad, la justicia, los derechos inalienables del ser humano para el establecimiento de una verdadera democracia. En correspondencia con lo anterior, el COSEP y todas sus cámaras y asociaciones se respaldan la posición de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, hecha oficial el día 20 de mayo de 2019, por la cual decide retirarse de la mesa de negociación hasta la liberación de los presos políticos y demanda al gobierno voluntad política plena para cumplir con la liberación definitiva de todos los presos políticos a más tardar el 18 de junio del corriente año. También el COSEP, en coherencia con su posición institucional, gremial, empresarial de luchar y hacer valer los derechos constitucionales de los nicaragüenses, demanda el cumplimiento por el gobierno del acuerdo del fortalecimiento de los derechos y garantías ciudadanas suscrito el 29 de marzo del corriente año, y en consecuencia respaldamos y nos sumamos a través de todas nuestras cámaras y asociaciones al llamado paro nacional y otras acciones cívicas y pacíficas para exigir igualmente su cumplimiento. El sector empresarial considera imprescindible para avanzar y darle nueva oportunidad a Nicaragua que se muestre con hechos la verdadera y real voluntad política del gobierno de resolver la actual crisis política, económica y social, para lo cual es condición indispensable que se cumplan de forma inmediata los acuerdos suscritos. Ese es parte del comunicado del COSEP. Cambiando de los comunicados de las cámaras empresariales respaldando a la Alianza Cívica, hoy logramos entrevistar a Kenia Gutiérrez, quien es una excarcelada política del gobierno de Daniel Ortega. Kenia Gutiérrez iba a ser, o pretendía el juez Edgar Altamirano hacerla firmar una acta de audiencia. En la misma acta, Kenia Gutiérrez escribió al juez Edgar Altamirano leer el Salmo número 58. ¿Qué dice el Salmo número 58?
de acuerdo a lo que se refiere Kenia Gutiérrez, que hay personas que vienen malditas desde el vientre de su madre. Pero Kenia Gutiérrez nos explica mejor en el siguiente reporte que nos ha preparado nuestra colega en Chinandega, Katia Reyes. Veamos. La ciudadana Kenia Gutiérrez volvió a su casa tras 9 meses de encarcelamiento por haber participado en protestas contra el gobierno en el municipio El Viejo. He pasado momentos muy difíciles. Desde el día que me llevaron de aquí, aproximadamente a las 11:30 de la mañana o 12 del día, me preguntaban por personas de acá de Chinandega que fueran reconocidas, que participaban en marcha, quién financiaba. Simplemente le dije que nada de eso era cierto y que no le iba a dar nombre de nadie porque era todo Chinandega quien estaba participando en las marchas. Gutiérrez no fue liberada, solo goza de régimen domiciliar. Ella escribió un versículo religioso en una de las actas que le obligaban a firmar ante las audiencias donde la presentaban, acusándola de financiar las marchas. Iba a firmar, pero quería escribir algo, quería decirle algo. Lo primero que escribí fue eso, que leyera el Salmo 58. Dice que hay personas que vienen maldito desde el vientre de su madre. Realmente lo creo así. Leonila Gómez, madre de Kenia, se refirió al calvario que viven las madres de presos políticos y de todas las víctimas. Yo, mis oraciones son para toditas las madres que han perdido sus hijos y los que no los encuentran, que los dan por desaparecidos, y también por las que los tienen presos y por esas mujeres también. Kenia Gutiérrez compartió celda con Irlanda Jerez, otra de las presas políticas emblemáticas, quien enfrenta un grave riesgo dentro de la cárcel La Esperanza. Las presas comunes le pasan diciendo que Irlanda no va a salir viva de ahí, que la van a matar, pero que a Irlanda más, que ella no va a salir viva de ahí. Porque Irlanda nunca le han doblado el brazo, nunca se ha sometido a nada de lo que ellas quieren. Desde Chinandega, Katia Reyes. Gracias por seguir informándose con nosotros. María Adilia Peralta es otra de las presas políticas que el día de ayer recibió el régimen de convivencia familiar. Peralta cuenta que estando presa en el Centro Penitenciario de Mujeres La Esperanza en Tipitapa, la hazaña en contra de ellas llegaba hasta de desnudarlas. Aquí sus declaraciones, veámoslas a continuación. Darío Noticias. Hace unas horas, María Adilia Peralta salió de prisión. El gobierno del presidente Daniel Ortega la había condenado a cárcel por cometer supuestos actos terroristas. La joven asegura que su único delito fue bailar en las manifestaciones antigubernamentales. Aún recuerda el maltrato que sufrió en la cárcel. Te desnudaban, te hacían bajarte el pantalón, el calzón y hacer sentadillas. Maltrato verbal, psicológico. El aislamiento que nos tenían a todas, lejos de información, ese es un derecho humano, tenerme informada, acceso a mi familia, eso es un derecho humano también. Pero Adilia dice que sigue prisionera en su casa. El gobierno la liberó como parte de un grupo de 100 opositores arrestados por razones políticas. Chester Navarrete es otro de ellos. En entrevista con La Voz de América aseguró que fue apresado por brindar primeros auxilios a los manifestantes que participaban en las protestas. Al igual que María Adilia, se siente prisionero porque seguirá purgando su condena en su vivienda. Mis cargos son terrorismo, portación de armas, secuestro simple, robo agravado y entorpecimiento a servicios públicos. Y sigo, mi proceso sigue, lo único que cambia es la medida cautelar de la encarcelación a la convivencia familiar. Darío Noticias. El siguiente video no es una noticia, pero es un material que nos hicieron llegar en donde aparece la honorable rectora de la UNAM León, la señora Flor de María Valle, bailando. El tema, el comandante se queda. Se los compartimos y agradecemos sus comentarios en la transmisión. Darío Noticias. We'll be right back.
Darío Noticias. Hasta aquí las informaciones en esta edición de Noticias Live. Recuerde que estas y otras informaciones usted puede encontrarla de forma individual aquí en nuestra página de Facebook, Radio Darío 89.3, y ahora también en nuestro canal de YouTube. Nos puede encontrar como Darío Radio. Como siempre, el agradecimiento por habernos acompañado en esta edición informativa de 20 minutos y los esperamos mañana a partir de las 8:30 en nuestra edición de Noticias en la Mañana. Tengan todos buenas noches. Darío Noticias. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias.